Es la segunda vez que les llamo la atención. Me parece una falta de respeto. Todos se pueden ir. Bueno, ahora sí que se han ido sus compañeros. Ok, ustedes, por haberse comportado de la forma que se comportaron hoy día en clase, tienen el deber de hacerme un ensayo sobre el tema producido hoy día en clases. Sin excepción, no hay queja. No hacen nada. A ver, antes que nada yo tengo una pregunta. Si se supone que no tenemos teléfonos y no prestamos atención, ¿cómo rayos vamos a hacer ese ensayo? ¿Viste, muchachos? ¿Ya terminaron todos? Parece que sí. No. Ya regreso entonces. Pero al parecer él no está. Lo que faltaba. ¿Y los trabajos? ¿Cuándo encima de ese escritorio? Ay, los trabajos ya fueron, necesitamos teléfonos. Yo vi que los metió en un cajón, pero estamos seguros de que no pueden abrir. Pero ya son las más de las 4 de la tarde. Dígame, ¿qué de esto? Bueno, sí, ya está bien. Está un juego aburrido ya. Yo iba ganando. ¿Podemos jugar otro juego? ¿Verdad o reto? No, eso es muy hoy. ¿Quién tiene más muerte? Yo creo que sí. A ver, les voy a explicar. Este juego se llama el juego del cupido. ¿Qué, amor? No. Yo no voy a besar a nadie. No, no es un juego de amor, así que no vas a tener que besar a nadie, Fernando. A ver, escuchen. Es fácil. Ustedes tienen que hacer una pregunta. Si caen dos caras, es sí. Si caen dos sellos, es no. Y si cae una cara y un sello, es que el cupido no sabe qué responder a su pregunta. Primero tienen que preguntar si los deja entrar. Cupido, Cupido, ¿puedo entrar al juego? No, sé. No, Daniela. ¿Alguien más? Camilo. Yo paso. Ahora Martín. Bueno. Cupido, Cupido, ¿puedo entrar al juego? Ya. Pregunta, Martín. Pero ajá, pregunta algo. No, sí, aquí realmente va a comenzar el juego, ¿verdad? Esto es una pregunta. Ustedes preguntan muchas cosas aburridas. Ya, bueno. ¿Habrá fantasmas en la facultad? Empezamos con las preguntas de miedo. Y dijo que sí.
Bien. ¿Quién va? Dale, o tienes miedo. O de piña. Primero pregunta si fue loca. Cupido, Cupido. ¿Puedo entrar? Cupido, Cupido. ¿Estás cerca de nosotros? ¡No! ¿Qué pasa, Madeline? ¿Qué sucede? ¡Madeline! ¿Qué? Esa pregunta está prohibida. ¿Qué si lo dice? ¿Por qué debiste llenar? ¿Te debiste decirlo cuando empezaste a hacer? Por eso no quería jugar. Dijiste que era jugar. ¿Qué fue eso? Eso ya no importa. ¿Cómo que ya no importa? Porque la pregunta ya está hecha. Debemos poder buscar la persona. Y ya. Camila está contigo, oye. Sí, aquí está, Camilo. ¡Aquí está, Camilo! ¿Está Camilo? No, no creo, estamos en la facultad. ¡No, eso no importa! No. ¡Maldita sea! Chicos, miren. Estudiantes, ¿cuál es la faca? Este no es el chico que vimos en el... Abajo. ¡Es él! ¿Qué es él? ¡Mírenlo bien! ¿Qué fue eso? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto es mucho ya! ¡Fue tu culpa!
dice, miren, estamos mirando para allá. Ya vamos, 5, 4, 3, 2, 1, acción. Ya está de lado. Voy a grabar. Uy. Tenemos dos ángulos entre la vida. Cuidado, estás ahí. ¡No! ¡Vamos! 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 Primera escena. Te vas a salir embarazada.